Hola a todos y sean bienvenidos a la parte 14 de pam 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 de Grey Garden. ¿En qué nos quedamos? Yo sí me acuerdo. Emma y Poemi son ese pedacito de carne que quedan acá. Lo hicimos mierda con nuestras ultis. Carnoso. Carnoso. Y otra cosa antes que nada. Por fin, después de... Creo que acá 2 meses y acá como 20 días. Sí. Me afeité. Encontré la pesto barba, no sabía dónde estaba. O rasuradora, como le dirán en sus países. Me cago en la puta, parezco. Creo que bajé como 5 años con esto. Uy, vamos por acá. Y, oh, un perrito. No, no voy a matar perritos. No ahora. Y, no puedo pasar por acá. Mucha llama, no, no me puedo quemar. Y guardo en el archivo 1, porque ya no tengo más espacio, me cago en la puta. Archivo 1. Sí. ¿Guardé? Sí. Al castillo, así que yo creo que esto es lo último del juego. Me cago en la puta, no puse el puto celular. Ok. Y, murciélaguitos. Muchos murciélaguitos. Todo hecho mierda, con fuego, llama. Lo normal en un castillo hecho mierda. Ok, no voy por al medio porque sé que va a pasar algo si voy al medio. Ok. Pero me cago en la puta, el puta apocalipsis esto. Ok, vamos al medio. Y no hay nada. Eso es malo. Uy. Hijos de puta. Oh, acá hay algo. No, pura llama, destrucción, ya saben. Y tengo otra puerta acá. La misma puta puerta donde salí. Ok. Es la misma mierda. Una llama gigante. Ya tengo dos caminos. A ver, quiero ver si el otro camino está bloqueado. Ya, el otro camino está bloqueado. Entonces solamente puedo ir por acá. Y acá está bloqueado. Me cago en la puta, me bloquean todo el puto camino. Estará bloqueada la parte de acá, a ver si me encuentro un equipo o algo. Uy, uy. Voy a ver algo, disculpen, disculpen, disculpen. Quiero ver si... Ah, no, yo pensé que algo había pasado desde que Ramberry cambió a esa maniática loca hija de puta. No pasó nada. Ya, acá está abierto. Acá está cerrado. Algo debe haber acá. Por supuesto. Ropa de estrella de mar. De estrella de mar. A lo Patricio. Bien. Bien. Caño de... Me cago en la puta. Ya. No hay nada acá. Algo encuentro raro. O sea, no hemos peleado con Rieta. Y supone que Rieta también es uno de los enemigos. Se supone. O sea, vamos a ir a pelear. Vamos a pelear directamente con el jefe final. Porque estoy en el castillo. Y no sé por qué no suena la música. Eso es bueno. Ya tengo otro acá. Seguramente acá voy a encontrar otro equipo. Vamos a revisar todo bien. No hay nada, pero está la puerta abierta acá. ¡Oh, hoy! Algo de prosciutto. No ocupo mucho prosciutto. Pero lo prometo, algún día voy a comprar prosciutto y voy a comerlo. A no ser que ya lo he comido antes, pero no me he dado cuenta. Como muchas cosas que me ocurre. Ya está cerrada la habitación de Cal y la habitación de Eti igual. Nunca vimos la habitación de Eti, la verdad.
¡Hijo de puta! La Rita los tanqueó los dos. Grora y Gudas. ¡Qué mal! Hice lo mejor, pero no fue suficiente. Me siento muerta ahora. Señorita Grora, ¿qué pasó? Peleamos con la tipa de las uñas largotas, pero dos personas heridas no pudieron. Al menos le pudimos hacer un poco de daño. ¡Hijo de puta! ¡Budas! Todo esto es tu culpa por ser tan imprudente, ángel jefe. ¡Wow! Por favor, no hablen, de verdad. Ustedes escapen a un lugar seguro. Seguro no querrán acabar como nosotros. Soy el más cabrón del juego, no voy a acabar como tú. Es cierto. Ah, no, pero ella es nivel 40. Me cago en la puta. ¿Dónde está el viejo? Más adelante, tratamos de seguirlos, pero fuimos detenidos y ahora... ¿Eh? Escuchen, no se atrevan a ir. Nunca podrán. ¡Udas! ¡Jaja! No, no te sobreesfuerces. Esto va a ser un video de puro vómito de sangre. ¡Grora! ¡No! ¡Guau! Tranquilícense, solo se desmayaron. ¿Qué? ¿Otra vez? Estos hijos de puta son putamente inmortales. ¿Ahora qué? Tendremos que ir. ¿En serio? Uy, es verdad. Si no lo hacemos, quizás sea demasiado tarde. Supongo que tienen razón. Ok. Me voy a tener que ir, o sea, a la mierda. Está inconsciente. Debería despertar pronto. Está inconsciente. Debería despertar pronto. Y me están llamando por celular. Me cago en la puta. Corto un 5 minutitos. Y volvemos. Muy bien. Ah, una cosa. Oh, hijo de puta. Ahí no había nada. Era una puta mesita y... Mierda. Me pusieron en los comentarios. Bueno, también el por qué Iblis quería el poder de Calvi y todo eso. Pero todavía no sé por qué encerró a Eti. Se supone que, o sea, no, Eti lo puede derrotar, pero no tanto. A no ser que algo haya ahí. Todavía tengo la duda en eso. Quizá no haya vuelta atrás desde aquí. ¡Ah! ¡La parte final! ¿Continuarás? No, me voy a mi casita y no voy a volver nunca más en mi vida. ¡Ay, carajo! Soy un puto demonio con un ángel que patea el trasero a mansalva y una demonia más loca que psicópata. Y un ángel que no sonríe, pero es una hija de puta. ¿Qué? ¿Qué es este agujero? ¿Un agujero? ¡No me digas! ¿Quieres meterte en palo? ¿Quieres meterle un palo? Hija de puta. Hay que ser como siempre, pegar una piedrita, tirarla y saber cuán profundo es. ¿El viejo estará más adelante? Me pregunto si estaremos bien. Lo manejaremos. ¿Manejar? Bueno, por cualquier cosa que pase. Cierto, vamos. Claro. Sí. Bien. Pum, pum, pum. No sé por qué no se escucha la música. Hijo de puta. Debo admitir, el diablo de su mundo es más cabrón que Cal. Se ve más cabrón, o sea, cuernos rojos y... Esa cosa. Me hace acordar al hermano de Yonaka. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Dónde estamos? Ni idea. Lago del final. Hija de puta, lago del final. Muy bien. Prepárense, mis chiquitines. Acaba de correr sangre, pero a mansalva. Muy bien. Tengo todo bien, el equipo está perfecto. Vamos a ver. Hijo de puta, bien, babosas. Bien, ropa estrella.
Morada, bien. Lentes, bien. Babosa de mar, bien. Ya, entonces está todo bien. Tu 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 tu. Tu 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 tu. ¡Mierda! No, no está bien. ¡Wow! ¿Qué rayos? Oh, fueguito. Me cago en la puta. Muere, fueguito. Ok. Oh, 900 experiencias, no está mal. Es como matar a un jefe. Vamos a ver qué. Ah, babosa, eso es lo que tengo. Otra llamita, la mierda llamita. Adiós, señor llama. No puedo entrar por acá, no. Acá voy a guardar, por si acaso. Guardo. Sí. Están peleando a los Dragon Ball Z. Otro terremoto. Me cago en la puta, tengo que limpiar el polvo que tengo en mi puta pieza. Está todo lleno de polvo, veo más polvo que la imagen. Ok. Cada vez hay muchas más llamas. Ya, acá no hay llamitas. Si no hay llamitas, es porque algo feo va a pasar. Qué raro, o sea, yo creo que voy a tener que pelear con Rieta. Todavía pienso lo mismo, porque no lo venció ni Gudas ni Grora. Oh, un... Sí. Los moquecos pueden ser muy serviciales cuando no ve una colegiala. Si una colegiala... Rieta, hija de puta. Uy, esos ángeles creo que me dieron un poco. Me sorprende la cantidad de golpes que soportaron. Hija... ¿Cuá? ¿Y bien? ¿Y bien qué? Durmiendo. ¿Cómo lo hicieron? Sin duda, han superado mis expectativas. Eso es seguro. Bueno, planeamos seguir sorprendiéndote. Hija de puta, esa mirada no me... No, no me gusta mucho. Oh, ¿eso dicen? El señor Iblis estará furioso. Una llama putamente negra. No puedo hacer mucho ahora. Así que mueran para mí esta vez. ¿De acuerdo? ¡No voy a morir! No dejaremos que nos vuelvas a detener. Vamos. Naturalmente. Sí. ¡Chas! Monstruo llama, aparecido, hijo de puta. Este es como el señor de la llama. Pues yo tengo acá mis poderes justamente especiales. Ok. ¡Oh, hijo de puta! Si nadie lo puede vencer, solamente Macarona. Macarona nivel 33 y ahora subió de nivel. Es más cabrona todavía. Viejo, espero que estés bien. Digo, el puto diablo, o sea, va a estar bien. Pienso. Mielcita, mucha mielcita, que no gastamos nada más que HP. Guardo. Uy. Ok. Algunas mentas. Bien, bien. ¿Para qué eran las mentas? Sé que se comía. Ah, cura el envenenamiento. Ok. No estoy envenenado. Seguramente te envenenaba la llamada de mierda. Ok. Hay dos caminitos. Un caminito para acá. Oh, pero solamente hay un equipo. Manzana de dulces. Ok.
¿Esto para qué sirve? ¿Dónde tengo? Manzana con miel. No, no está la manzana dulce. Ahora manzana de miel. Me cago en la puta. Ah, manzana de dulce. Manzana dulce de diálogo. Cura efectos de estado. No tengo mucho estado, que digamos. Hija de puta. ¿Qué será ese sonido? Ok, tengo dos caminitos. Voy por el primero de acá. Y otro. Galleta de pulpo. Oh, tengo otro caminito acá. Que me llevaba la misma mierda. ¿Y por qué me estoy devolviendo? Ok. Oh, un moquequito. Curandero ambulante, sí. Cúrame, cúrame con todos tus poderes de moqueco. Y soy un comerciante ambulante. ¿Qué mierda tienes para Ah, ni una mierda. No te voy a comprar porquerías. Muerte de hambre. Ok. Oh, Rita, ahora sí. Ahora sí, hija de puta. Vaya, vaya. Quizás lo subestimé demasiado. ¿Qué hacer? Pero no ya habrá terminado el señor Iblis. ¿De qué estás hablando? ¿De qué has estado hablando? Concéntrate, chica. Estoy en desventaja, pero si se van a meter en el camino del señor Iblis. Sí, de acuerdo. ¿Qué va a hacer? Las mataré aquí. ¡Uy! Inténtalo. ¡Excelente! ¡Smash! ¡Ejejeje! Sí, todo debe ser como el señor Iblis lo diga. Ya, hija de puta, ahora sí sabes, creo que es bueno. Y canción putamente épica. Lo mejor cuando uno juega estos juegos, lo mejor la canción épica. Y esta es una canción épica. Ya, ahora sí la maté. ¡Hija de puta, 400! Fue un nivel 33. Lo siento tanto, tanto, señor Iblis. ¿Y se escapó? ¿Y cuánto le falta a Yosa Fire para subir de nivel? Mucho, a la mierda. No gasté tanto, voy a ocupar mi miel. La miel. Usa la miel. Ok. Ya. Vencimos a Rieta, pero Rieta se escapó, la hija de puta, porque no salió ese pedazo de carne que salió con Poemi y Emalf. Un puto camino totalmente eterno. Supone que un puto lago, ¿por qué? ¡Wow! Había dos caminos, me cago en la puta. Lo sé, lo sé, lo sé. Acá había uno, acá hay uno. Ah, no, no. Me equivoqué. Oh, sangre. Eso no es bueno. Mucha sangre. Más sangre. Y... Oh. ¡Ay! Yo sé de quién es este brazo. No de Grora. No de Grora el brazo. ¿Eh? Este brazo. ¿Y se pone feliz la hija de puta?
¿Puedo comerlo? ¡Lo sabía! ¡Ramberry! ¿Meje? ¡Hija de puta! ¡Te quieres comer! ¿Qué demás dice? ¡Uy! Me cago en la puta, voy al puto. Al puto apocalipsis por salvar a alguien. Pero hay que hacerlo. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Sí, no, no, sí, no. No. Y ya no hay manchas de sangre, o sea que se le paró la herida. Oh, otro moquequito, curandero, a la mierda. Ah, pero acá va a pasar algo si está el curandero. Siempre cuando está el curandero pasa algo. ¿Continuarás? No. Sí, se voy a continuar, mierda. ¿Este es el camino? Tal vez. Vamos, vamos. Ah, hay alguien ahí. ¿Eh? Oh, tienes razón. ¿Eh? Oh, expresión no buena y hija de puta, ¿en serio? La única que está así como contenta. Hija de puta. O sea, se puso seria ahora. ¡Phew! Me tomaste bastante tiempo, ¿eh? Viejo. Oh, ¿y qué hay de ustedes? Viejo, viejo. Señor Cal. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo unas mocosas aquí? Inútiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Eh? ¿Qué le hice, eh? Desgarrarlo un poco, supongo. ¡Para! ¡Morirá! Bueno, je, gracias por avisarme. Lo mataré, por supuesto. Hija de puta, ¿por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Acaso él te hizo algo? No, no hay resentimientos aquí. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Poder. Lo mataré por su poder. Eso es todo. ¡Hijo de puta! Eso es ridículo. ¿Y para qué lo usarás? Eso es demasiado horrible. No tengo la obligación de decirte eso. No puedo. No puedo dejarte hacerlo. Ustedes, mocosas, ¿creen que pueden hacer algo? ¡Oh, ¡Oh, canción épica! ¡Ja! Muy gracioso, atrévanse. ¿Tan rápido? Iblis ha aparecido. Muy bien, hijo de puta. Ahora voy a saber lo que es putamente bueno. Lo único que voy a decir, al menos dura un poco más que Rieta. Iblis ataca. ¡Hijo de puta! ¡No subió daño! ¡No se puede matar esta mierda! ¿Y si ataco normal? ¿Cómo lo va? ¡Ellos a fuego! Macho de Frost. Clon. Y a Iblis, obviamente, hija de puta, ¿quién va a ser? Y beso de fresa. Ya sé qué voy a hacer.
Lo voy a silenciar, voy a ver si puedo silenciarlo, yo sé que puedo. Golpeó a un enemigo en el trasero, le reza a Dios, sí, le reza a Dios. Ok. Creo que silenciándolo no va a hacer nada. Hija de puta, me saca mucho. No saca mucho, me saca una mierda, pero... ¿Qué mierda hago? A ver, me tanquea mal, hijo de puta. ¿Y si uso defender? Tenía que defenderme. ¡Qué aburrido! ¡Hijo! ¡Un puto pentakill! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué masoquista! ¡Ja! Tenía esperanzas, ya que han vencido al resto de ellos. Pero las mocosas solo son mocosas. ¿Oh? No, no puedo perder aún. ¡Oh! Así que hay personas entre ustedes que tienen coraje. ¡Tú! ¡Ah! ¿Y qué pasó? ¡Déjame ir! ¿Ves? No puedes hacer nada. Una estúpida mocosa en un mundo estúpido de ángeles y demonios. Me llena de ira. ¡Cállate! ¡Arruinaste nuestro mundo! ¿Ah? Ya estaba arruinado incluso antes de que llegara aquí. ¿Qué estás diciendo? Todos se llevaban bien y había tanta paz. ¿Oh, no va a contar algo? ¿Algo malo? ¿Paz? ¿En este mundo construido gracias a cientos de sacrificios? ¿Qué paz tan falsa es esa? Yo no entiendo lo que dices. Bah, las mocosas no lo entienden, pero... ¿No lo saben? ¿Saber qué? Lo que pasó en este mundo, su pasado. Oh, Flashback Mugleón. Bueno, escuché de ello, pero ¿y qué? ¿Solo escuchaste? Entonces no sirve de nada. Tienes que verlo en persona. ¿Qué? Lo que haremos... ¿Qué mierda va a ser? ¿Eh? ¿Me rompió los lentes? ¿Adiós? ¿Adiós quién? ¿Adiós quién? ¡Ah! ¡Fue todo rápido! ¿Qué fue? ¿Lo escuchaste? ¿No lo sacarás de tu cabeza? ¿O sí? Las voces del odio y dolor. Él destruyó este mundo una vez. Tomó muchas vidas. Actúa como si fuera un buen chico, pero es igual que yo. Aún es un demonio al final. Y él tiene un poder importante. ¿No es un desperdicio que un poder así se pudra en un lugar como este? Así que yo... ¡No seas ridículo! Él es diferente. De chicos como tú. Totalmente diferente. ¿Ah? Completamente. Completamente diferente. Vaya, realmente puedes decir algo así luego de haber visto eso. ¡Ich! Este mundo de verdad está lleno de locos absurdos. ¿No eres tú el absurdo? ¿Y qué? ¿Y qué hay de eso? ¿Estás diciendo que estás haciendo bien al robar su poder? Eso es tan estúpido, es completamente loco. Y bien, ¿y eso qué? ¿Y esto qué? Soy un diablo, soy malo. Obviamente. Puede que los dos sean diablos, pero tú eres el que apesta. Ah, ¿no has estado hablando un poco atrevida? ¿Eh? ¡Me cago en la puta!
como sea, a la mierda. Los chicos malos como tú deberían empacar e irse a casa. Oh, no necesitas decírmelo. Lo haré, luego de matarlo, y por supuesto. No te dejaré. Déjame ir, déjame ir. No es como si los demonios y diablos tuvieran pegamento encima, ¿o sí? No lo sé. Entonces, intenta liberarte. Déjame ir. ¡Ah! Hijo de puta. ¿Lo ves? No puedes hacer nada. ¡Ah! ¡Estúpido, estúpido! Pero, ¿oh? Mi ropa se está rompiendo. Por favor, ya déjame ir. ¿Y se pone roja? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Dónde estás tocando? ¡Ah! ¡Hijo de oh! ¡Detente! ¡Detente, gran pedazo de...! ¿Qué tal si jugamos un poco? Es peor que mal. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Go! ¡Ah! Este chico es asqueroso. ¡Ah! ¡Detente! ¡Ah! ¡No! ¡No lo quiero! ¡Rose! ¡Viejo! Es suficiente. ¡Hijo de puta, está lleno de sangre! ¿Ah? ¿Por qué estás? Es muy tarde. Hijo de puta, puto poder épico. Oh. Ah. ¿Tú qué haces? ¿Eres un idiota? ¡Ay! ¿Qué es que simplemente te dejaría matarme sin hacer nada? Imbécil. Tú eres el que no puede hacer nada. Oh. ¿Y qué hago ahora? ¿Guardo? Guardé. Tengo que hablar con ellas. ¡Ay, la mierda! ¿Con quién hablo primero? Todas despierten. ¡Ey! ¿Están bien? Oh. ¿Y se hablaba con lo otro que pasaba? Gracias al cielo. ¿No están heridas? Sin problemas. Me duele un poco, pero estoy bien. Me quedé dormida. ¿Qué sucedió? Oh, cierto. Mientras estaban desmayadas, el chico malo fue muy grosero conmigo. ¿Qué dices? Pero en ese momento el viejo des se despertó. Y entonces hubo un gran shock y yo también colapsé. Espera, no logro entender. Bueno, solo tienen que ver. Oh. ¿Qué? Mi poder. Parece que no pude tomarlo todo. ¿Qué significa esto? Tú ya no eres tan poderoso. ¿Qué? Imbécil, te lo mereces. No te atrevas. ¡Hijo! ¡Ah! ¡Se volvió Super Saiyajin! No te atrevas a meterte conmigo. Creí que eran Wood y el resto los que vinieron. Pensar que serían ustedes. ¡Viejo! Perdón. Esto es todo para mí. Tomé su poder, ahora el resto
Depende de ustedes. ¡Viejo! ¡Tú, desgraciado! ¿Qué demonios has hecho? No dejaré que esto suceda. ¡Ah! Oye, idiota, no permitiré que lo sigas mal lastimando. ¡Ey, no lo provoques! Las mataré a todas de una vez. ¿Qué? Ah, y no piensan que morirán tan rápido tampoco. ¿Eso suena doloroso? Ahora quizás sea el momento, sí. Ya, vamos, chicas. Cierto. Sí. ¿Miau? Me cae bien, fue la mejor frase. Ibris ahora, Super Saiyajin, nivel 45. Ahora sí, hijo de puta, ahora sí. Hice daño. Okay. ¡Oh, salvo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Si no lo mato ahora, me cociné el resto de mi puta vida. Putamente poderoso. Cabrón. Oh, 4-4-4 de experiencia, nivel 33, nivel 4, bien. ¡Ah, qué indignante! Estas mocosas. Y bien, parece que fue efectivo. Meje, todo es tu culpa. ¡Ah! ¡Te mataré! ¡Viejo, corra! ¡Muere! ¡Ah, los encontramos! Han sido encontrados. ¡Oh, Albuciater! Oh, estábamos seguras de que este era el lugar y vinimos directo aquí. Pero nos perdimos. Lo sentimos, señor Calv. Lo sentimos. Ustedes dos. ¿Qué demonios? Ahora que hemos venido corriendo, no harás lo que te plazca. Es mejor que te prepares. ¡Wow! Hay tanta esperanza ahora. Me cago en la puta. ¡Ah! ¡Están vivos! ¡Yo te vi! ¡Eras carne! ¡Eras carnoso! Perdón por hacerlo esperar, señor Iblis. ¡Yo! Llegan tarde. Oh, vaya. El lente de sol, incluso aunque lo destrozamos. Chicos, ¿ustedes son cucarachas? Demonios. Rayos, aún tenemos heridas. Pero cuando estamos juntos, eso no es problema. Eso es preocupante. Seguro que lo es. ¿Qué hacemos? Esto no es bueno. ¡Guau! Hombre, no debimos dejar ni siquiera pedazos de carne. Rayos. Y oh, llegó toda la pandilla. Chicos, ellos puta nivel 1, ¿por qué saca? Dialo, Chelan. ¿Están bien? Chicas. Ah, gracias al cielo, están bien. Pero, ¿por qué están aquí? Nos encontramos con ellos. ¿Que no les dije que no fueran? Ya, están bien. Perdón, pero vencimos al chico malo. ¿Qué? Moriré. Tal vez te debiste haber quedado atrás. Claro que no. ¿Están bien, chicos? ¡Fuja! ¡Ja! Tener heridos y débiles no le hace nada bien, ¿saben? Podría decirle exactamente lo mismo. ¡Duele! También aquí, Poemi. Jejeje, pero es verdad. Emas y Poemi lo son.
Pero yo estoy aquí. Sí, Poemi dará lo mejor. Y solo un dios podría detenerme. Oh, no debiste decir esa frase porque te apuesto que voy a apretar ahora la puta Z y... Ah, no pasó. ¿Llamaste? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Eso pasa en las películas. Tú dices algo así y aparece el... Perdón por hacerlos esperar. ¡Eti! ¡Eti! ¡Wow! ¡Oh! Así que lograste salir. ¡Ah, señorita Eti! ¡Oh, vaya, señorita Eti! Entonces estás bien. ¡Ah, estamos jodidos! ¡Ah, prepárense para correr! ¡Oh, vaya! Lo siento, Cal. ¿Estás bien? Sí. Pensar que el mundo estuvo a punto de destruirse. Así que nos encontramos una segunda vez. Bueno, entonces ¿qué? Tú. Oh. ¿La hizo enojar? ¿Quieres probarme? Será un gran precio el pagar por lo que has hecho a mi mundo. No pienses que morirás rápidamente. Señor Iblis, no hay manera, no hay manera. Retirémonos. Nos vemos. Bye. ¿Huyendo? Huyendo. Ah. Ajá, tan patéticos. Tontitos. Ah. ¿Ah? Oye, espera, no lastimes más a Calp. Ah, el señor Calp está cayendo. ¿Calp? Dejémoslo a mí. Déjenmelo a mí. ¿Qué pasó? Le pegó, le pegaron su derechazo antes que nada. Wow. Tan pesado, hombre viejo pesado. Ah, esto es difícil. Pero está bien ahora. No. ¿Eh? No, necesita salvar a las personas como yo. ¿Qué pasó? ¿Viejo? ¿Estás bien? Sí. ¿Lo viste, cierto? ¿Eh? Mi pasado. Todo fue verdad. Ese es quien soy exactamente. ¿Qué es lo que piensas de mí, Joseph Fire? Viejo. Abrazo. ¿Qué? Sonrisa. ¿Qué es esto? ¿Tan de pronto? ¡Ey! Viejo, realmente no me importa. Eres un buen viejo. Idiota, no puedes arreglarlo tan fácilmente como... No estoy arreglando nada. Es lo que pienso de corazón. Está bien. Quizás hace mucho eras realmente un mal chico, pero ahora eres muy bueno. Y no es que fueras simplemente malvado, ¿cierto? Tenías tus razones, ¿cierto? Yo tampoco sé lo que pasó exactamente. Pero verás. Me gusta cómo eres, viejo. Aunque tu falta extrema de sociabilidad es como uno de tus tantos defectos.
No era necesario ese comentario, tonta. Ok. Gracias. Just a fire. Estoy perdiendo mis sentidos. Obtuve mucho daño. Ugh. ¡Ah, viejo! ¡Ey! ¿Están bien los dos? ¡Eti! ¡El vivi viejo! Calvo. Hijo de puta, aún no puedo creer que se hayan salvado. Señor Iblis, por favor anímese, ¿está bien? Pobre señor Iblis. Estuvo a punto de hacer puta apocalipsis en el mundo de Josafire. Por eso dice que no deberíamos rendir. Que nos deberíamos rendir, pero... Te matará si lo escucha. Como si no lo supiera. Oh. ¿Quién eres tú? Un demonio pasajero. Ah, nos volvemos a ver. Tú. ¿Se conocen? No exactamente. Ella me atacó antes. ¿Ah? Es preocupante dejar a personas como tú hacer lo que quieran. ¿Qué eres tú? No me extrañaría que usted destruyera múltiples mundos. ¿Ah? Pero como él robó tu poder, las cosas parecen mejor ahora. ¿Y de qué estás hablando? ¿No lo sabes? Entonces, tendré que poner un castigo. ¿Eh? No pondrás ni un solo dedo en el señor Iblis. Quítate de mi camino. ¡Ah! Oh. Te has atrapado aquí durante toda tu vida, ¿sí? Bye. ¡Ah! ¿Ya? Vaya. Oh. ¿Sabes? ¿Quién putamente ella? Amo molestar a cabezas huecas como tú. No te acerques. ¡Ey! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Vaya. Interesante. ¿Carnosos de nuevo? Y no hay nadie. Un tiempo después. Ok. Buen sueño. Todo está de vuelta como estaba. Toda esa conmoción parece un sueño. ¿Podría ser que todo eso eran mis pesadillas? Nah, sí que fue real. Pero la escuela cerró por un tiempo. Supongo que iré afuera. Muy bien, fue real, o sea, tengo el mismo puto nivel. Guardo. Ya veo esa falla, pasaron muchísimas cosas. Es como demasiadas cosas. Ni siquiera mantengo el ritmo. Pero estaban muy heridos. Pero igual mejoraron enseguida. ¿Qué son ustedes, chicos? Pero me preocupa que el viejo Cal sea el único que no se haya recuperado completamente. Y ahora puedo ver. Veo ropa de cuadros a fire. Ahora puedo abrir esto. Me cago en la puta. Oh, chicas, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Oja! ¡Buenos días! Se siente como si hubiéramos estado soñando, ¿eh? ¿Te refieres a lo de que pasó el otro día? ¡Hijo de puta! ¿Sí? ¿Y qué rayos eran esos demonios llama?
Cierto, se siente tan irreal para mí también. Y la aldea volvió completamente a la normalidad. Además, Eti está sana y salva. Y arregló la aldea. Pero pensar que se metió en todo eso. Hubo muchísimos incidentes. Demasiados incidentes. Me preocupa cómo podrían terminar las cosas. Pulpo. Pero el viejo Cal está bien. Sus heridas eran graves, aunque Eti debería ser capaz de curarlas. Él dijo que se curaría a sí mismo, ¿verdad? ¡Rayos! ¿Qué está pensando ese viejo? No tiene por qué ser tan terco. Debe tener una razón. ¿Pasas de sol? No me refería a eso. Quizás debería ir a verlo. Estoy preocupada. Ok. Vamos al castillo. Voy a guardar en el archivo 2. Muy bien. Mira, todo está normal, común y corriente, con la misma piedrecita de siempre. Oh, Aurora. Oh, Aurora, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Qué bueno. Bueno. Soy muy diferente a ese ángel jefe. Grora, ¿no crees que tú y Grora se ven muy similares? ¿Y Guda se ven muy similares? ¡Claro que no! ¡Perdón! ¿Algo más? ¿Nada más? Salve el puto mundo, soy el puto más cabrón del puto juego. ¿Y ahora algo más? ¿Y si voy para acá ahora? Espero encontrarme una mierda, por favor. Se supone que ahora puedo volar, ¿por qué no vuelas? Nada. A la mierda, voy por el puto castillo ahora. Ay, es un calor de puta madre. Oh, los gatitos. ¡Hola! Ah, buen día. Buen día. Ustedes dos se ven algo deprimidas. Oh, ¿te diste cuenta? Ah, el señor Calf se enojó mucho con nosotras. ¿Eh? No actúen por sí mismas, etcétera. No sean serias, etcétera. Estaba gritando mucho. Oh, así que están tan saludables como para gritar. ¿Hicimos algo malo? Me pregunto eso. Yo también, si llegamos a salvarlo al final. Ok. Me cago en la puta, me duele el puto dedo. Voy a ver si puedo ya entrar a habitaciones de nuevo. Está cerrada, me cago en la puta. ¿Algún día voy a volver a entrar? No. Judas, Judas, ¿están bien tus heridas? Sí, estoy casi completamente curado. Gracias al cielo. Ey, ¿dónde están Calvi y Eti? Fueron al jardín justo al castillo. Gracias, cuídate. Sí, gracias. ¡Cago en la puta! Después, no, están en otro castillo y... ¿A dónde queda el...? Ah, ya sé dónde queda el jardín, que es el primer piso, si no me equivoco.
Oh, me equivoqué. Ok, este es el jardín, si no me equivoco, junto al castillo. Es el puto jardín. Jardín junto al castillo. Jardín junto al castillo. Jardín junto al castillo. Me cago en la puta. Castillo Blank Black. Este es el castillo y el jardín debe estar al lado. Este es el jardín. O sea, no sé qué es más mierda. Jardín lado del castillo. No sé bien. Ahí yo fui antes. ¿Por qué no estaban? Ok. ¿Estás bien? Sí. No te esfuerces demasiado. Hey, ¿sabes qué podría curar? No, puedo manejar esto por mí mismo. Rayos, tan terco. Mi error. Niño malo. Pero... Me alegra que estés a salvo. Oh, ¿qué? ¿Estabas tan preocupado? Oh. Pequeña. Está bien, no voy a morir o irme tan fácilmente. Oh, ¿de verdad? Porque soy Dios. Oh, ¿de verdad? Además, estaba preocupada, ¿sabes? Preguntándome qué haría si algo te pasara, Cal. No simplemente algo me pasó, casi muero. Sí, bueno, sí. Pero es solo que... Yo solo destruyo. Está bien, lo arreglaré. Cierto. Y está bien ahora. He mejorado mucho nuestras defensas. Ningún otro extraño entrará. Ya veo. Te tardaste con eso. Si tan solo hubieras hecho tu trabajo en primer lugar, las cosas no hubieran salido sido a casi. Ey, no te enojes. No es bueno para tus heridas. O sea, es verdad, si hubiera mejorado las putas piedras antes que nada en el puto juego, no hubiera pasado esto. Como cuando le gritaste a Ateriarus, ¿recuerdas? Estas dos simplemente no tienen remedio. solo pensar en ellas. ¡Ey, ya! ¿Cómo consigo el puto brazo y salía de una guay? ¿Qué tal si hago algo para aliviarte? ¿Oh? ¡Ey! Ya sé qué vamos a hacer acá. ¿Puedes dejar de esconderte? Sal ya de ahí. ¿Eh? Ah, me descubriste, naturalmente. Creí que sería rudo interrumpir. ¿Quién crees que soy? Dios, ¿quién más? Entonces tú eras la que estaba vagando alrededor. Me atrapaste. Si estabas ahí, un poco de ayuda hubiera sido apreciada. Oh, pero ayudé mucho detrás de escenas. Y después de que ese cabeza hueca huyera, lo perseguí y lo solucioné. Y solucioné. Estoy hablando putamente mal. No sé qué mierda pasa con mi boca. Ah, esta es la primera vez que te hablo en persona. Solo fue con vos y la última vez. Entonces, permíteme presentarme apropiadamente. Demonio pasajero. Mi nombre es Reficul. Reficul. Oh, ya sé que dice al revés. Al revés dice Lucifer. O sea, un di diablo igual. Soy el diablo de otro mundo. Ahí estaba. Ah, ya veo. Tiene sentido. Este mundo, bueno, lo encontré durante un paseo, en cierto sentido. Calvi y yo somos viejos conocidos.
Bueno, me alegra que seas uno comprensible. Eso supongo. Mientras estuve aquí, mantuve contacto con el diablo de otro mundo. Como es ese cabeza hueca conocía de este mundo. Eso era lo que estaba investigando, pero aún así no lo sé. Ya veo, bueno, si encuentras al culpable, lo destrozaré de miembro en miembro. De cualquier forma, es muy probable que sea la culpa de cierto demonio. ¡Wow! Eso es como una novela de detectives. Pero una vez que sepamos, nada podremos hacer. Sí, yo tampoco haré nada. Tienen una buena actitud. Es una rareza de mundo. Siento que debe ser tratado con el mayor de los cuidados. Por supuesto. Eso era todo lo que quería decir, realmente. Ahora debería regresar o rodarán cabezas. Perdón por todo. No es nada. Todos necesitamos ayuda en tiempos de problemas. Entonces, espero que recuerdes, tú sabes qué. Cierto. Lo dirán las cartas. Quizás nos veamos de nuevo. Ok. ¿Tú sabes qué? Un diablo está planeando una cena y una reunión de diablos, al parecer. ¿Va a ir Iblis entonces? Ah, hace tiempo prometí que iría si llegaba a deber un favor. ¿Estarás bien? Tal vez. No quiero ir. Eres increíblemente tímido. No quiero ir. Venga, venga. Venga, venga. Ahora regresemos a lo que estaba a punto de hacer. Ven aquí. Espera. Lo sabía, lo sabía. Oh, viejo, esto sería. Lo siento mucho. Espera. No, es un malentendido. Ok. Ojo. Me cago en la puta, Yosa Fire. Vaya, no imaginé que justo interrumpiría un momento de adultos a mitad del día. Supongo que él está bien, entonces. De vuelta a la aldea. ¿No puedo volver? Uy, quedan haciendo cochinones. Uy. Ojo, buen clima. Ah, sí. Me cago en la puta. No vi nada, ningún momento de adultos fue presenciado por mí. Dije que es un malentendido. ¿Dice algo más? No. ¿Ahora qué mierda voy a la aldea y ahí termina? Digo, no creo que haya otro personaje más que haya que matar y a la mierda. Realmente tengo mucho calor. Okay. No voy a hablar con ella de nuevo, la mierda. ¿Y qué pasa si hablo de nuevo con ella? ¿Dice lo mismo? Ah, dice la misma mierda. Ok. A la mierda. Eres igual similares. Oh, ya Luchelan. Oh, toda la pandilla está aquí. ¿Qué pasa? Oh, bienvenida de vuelta. Llegas justo a tiempo. Pensé que podía invitar a todas a un pay de manzana otra vez. Estamos a punto de ir a buscar las manzanas. Y algunas orugas, ya que estamos en eso. No, esas no. Wow, de acuerdo, vamos. ¿Dónde está Froze? Dijo hace rato que iría al jardín de flores. Dijo que estaría de vuelta pronto, pero mejor traerla, por favor.
Entendido, he entendido. Jardín de flores, ¿dónde quedaba la mierda? Para allá. Guardo. Ok. Tumba, bosque de inicio, jardín, aldea gris. ¿Y hay algo bueno en la tumba ahora? Una tumba, me pregunto de quién. Nunca, realmente nunca subimos lo de la tumba. ¿De qué mierda ha pasado con la tumba? Y nunca supimos qué mierda pasaba con la puta espada que estaba metida ahí. ¿Otro agujero? ¿En serio? Si no me equivoco, quedaba hasta acá. Yo pensé que se iba a ocupar la espada y íbamos a matar a todos a diestra y siniestra. Pero no pasó. Este camino es putamente largo. Ay, me cago en la puta. Si este no es el final, me cago en la puta, en serio. Oh, llega Froze. Venga acá, mi Froze. Froze. Ah, Yosa. Y Ali y Chelan están haciendo pay de manzana, así que vamos a buscar manzana juntas. Ya veo. ¿Qué pasa? Es raro que vengas al jardín tú sola, Froze. No es como si no quisiera. No es como si no quisiera. Me cago en la puta. ¿Por qué me trabé con eso de vez en cuando? Ok. Yes, a fire. ¿Qué vamos a hacer acá? Creo que ahora puedo decir que... estoy agradecida contigo. Has ayudado mucho. ¡Imposible! ¿Qué dices? Siempre te estoy molestando, Froze. No, no lo estás. Bueno. Quizás, como sabes, soy algo dura y rápida de enojar. Pero incluso así, siempre has sido amigable conmigo. Entonces, gracias. No, gracias a ti. Yo también estoy muy agradecida contigo, Froze. Y gracias a ti, ahora puedo volar. ¿Eso fue gracias a mí? Sí, lo fue. Hey, Froze. Froze, siempre es linda, pero ¿sabes? Serías mucho más linda si sonrieras. Así que vamos, sonríe. Ah, no, no puedo. Es demasiado vergonzoso. ¿Qué? Perdón. Está bien. Hazlo. Una vez al día, sigue sonriendo. Y pronto ya no será tan vergonzoso. Así que tú y yo todos los días sonreiremos. Sí. Sí. Bueno, vamos. Claro. ¿Algo más? Y en serio está el puto agujero todavía.
Jeje. Ok. ¿Y por qué está todavía todo el puto agujero? Pues bueno, nos había tapado todos. Cosa de la vida. La puta muñeca. Y creo que esto fue todo por ahora. Ella todavía quiere recuperar su ojo. Oh. Uy, terminamos el juego. The Fire Pro, Macarena Ramberry, Diallo, Chela, Neti, Kalf, Gudas, Grora, Ater, Arbus, Lowry. ¿Quién era Lowry? Ah, ya me acordé. Grave, Raspel, Iblis, Emal. Esos son de. Ahí mostraron todos los de Jardín Gris, ¿ya? Iblis, Emal, Riela, Rieta, Poemi, Empleado, Bibliotecario, Curandero, Viajero. Demonio Paz. Pasajero, seguramente. Ok. Gracias a... Tan, 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 tan. Amor Cana, Camelia, Gajal, Onjin. No puedo nombrar esos nombres. Sensei Circuit, Mauda Machi. ¿Algo más? Y a ti. ¡Oh! A mí. Ok. Prisoner. Y eso. Ah, ok. Fin. Muy bien. ¿Algo más? Oh, seguía, seguía. ¿Acaso algo justo cayó en el jardín? Vamos a revisar. ¿En serio tengo que jugar de nuevo? Algo malo pasó, parece. Algo malo y macabro. Continuar. Iniciar. Extra. Ah, ahí tengo. Ah. Mierda, mierda, mierda. No sé cómo hacer esto. Porque tengo extra. Iniciar. ¿Qué pasa si pongo iniciar? Va a pasar, tengo que ver lo que pasó ahí. O sea, un extra. O sea, como mierda. ¿Y si pongo extra? Voy a poner iniciar, por si acaso. No sé qué mierda hice. ¡Ah! ¡Mierda! Me cago en la puta. Ah, bueno, pero la extra la dejamos aquí. Muy bien, voy a apretar esto a la mierda. Conflicto de desesperación, continuar eternamente. Voy a hacer un pequeño corte y lo voy a poner en la parte. ¿Cómo se llama esto? En la principio del juego, o sea, el comienzo, el menú. Tops. Y volvemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, bla, bla. Muy bien. Y esto fue The Grey Garden. Realmente el juego me gustó bastante, la verdad. Realmente fue uno de los mejores juegos que he jugado. Buena historia, buenos personajes, muy carismático, la verdad. Y me encantaría ver una precuela del juego, más que la secuela, una precuela que demuestre la guerra que tuvieron los ángeles y demonios. Y tal vez los protagonistas sean Eti y Cal y algo así. Me gustaría realmente ver esto. Muy bien. Eso ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, dame like. Y compártelo con tus amigos.
suscríbete si no te has suscrito todavía al canal. Recuerda, subo video todos los días. Y dame me gusta a la página de Facebook. Y otra cosa, si me quieres recomendar cualquier juego de RPG Maker, me lo pones en los comentarios. Yo lo voy a buscar en español y lo voy a jugar. Y otra cosa, ahora que terminamos todos los juegos que habíamos jugado, que eran como 7 juegos que habíamos jugado, voy a tener que seguir buscando juegos. Pero ya tengo en la mira Layet 3, que ya me lo habían puesto en los comentarios antes dónde descargarlo y todo, en español totalmente. Y tengo otro juego que tengo guardado, que eso lo tengo que poner, voy a ver si lo pongo mañana. Se llama Evoland. Si lo quieren buscar para ver de qué se trata el juego, ahí ya le dije el nombre. Muy bien, eso fue todo por ahora, nos veremos en la siguiente edición. Y... ¡se cuidan, gente! ¡Bye!